Papi Juárez. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación, a todas las personas que les encanta asistir al martes de café, aquí a toda la mesa del presidio. Muy contenta de seguir activa. Hoy vengo, bueno, ya presenté el calendario el viernes pasado, pero hoy quería traérselo personalmente a Mauricio, que siempre me ha apoyado, y que si el calendario lo comencé a hacer fue por realmente por el boxeo, y siempre ha sido parte, ya 10 años haciendo este calendario que empecé simplemente por un día. Lo hicimos, creo que el primer calendario en 20 días se logró hacer, y de ahí cada año mis fans me lo han venido exigiendo, y yo con mucho gusto lo he hecho. Pero el contar siempre con Mauricio para poder utilizar, claro, que el logo del consejo, los cinturones y todo, para mí ha sido muy gratificante, y yo creo que para mis fans también. Hoy yo creo que muchos ya conocen la portada, y agradecerle que me prestó el cinturón maya para la portada. Espero, bueno, están viendo, imagínense. Espero les haya gustado, y bueno, les traigo de regalo, aquí ya se me ve acá aquí su regalo, y a la mesa del presidio les voy a dejar ahorita su calendario. Algunos de prensa ya les di, y a lo mejor algunos que falten por ahí se los estaremos pasando. Y ahorita se les doy a Cuadra, ya me exigió el suyo, así es que también. Y agradecer por un gran año que me ha dado, que me ha bendecido una vez más Dios con defensas más de mi título. Tengo 9 defensas de mi título gallo, sigo trabajando, y la verdad que voy por mucho más, pero bueno, hay otras cosas más. Este calendario es para ti, Mau, ahorita lo firmamos. Muchas gracias. Y seguimos con lo que tenga que seguir ahorita. ¿Dónde se consigue? Bueno, en mis redes sociales, en mi página de Facebook, en la fanpage, ahí están haciendo, cuando son envíos al extranjero o aquí en la misma ciudad, ahí es donde se lo están pidiendo el calendario, se están mandando, porque bendito Dios, pues nos han pedido desde España, Estados Unidos, a Italia, que mira, Simona Galassi ya se comunicó que quiere su calendario, una rival que en un tiempo tuve arriba del ring, pero nos volvemos compañeras y nos volvemos amigas dentro del deporte, ¿no? Entonces, en la página, en las redes sociales, y en las firmas de autógrafos que estaremos posteando en las redes sociales para las que quieran asistir, que realmente ese era el caso, el poder convivir con mis fans, el poderme sacar la foto, y que pues bueno, tengan ahí el calendario en su casa, y cada mes tiene una frase muy, muy importante que los hace seguir adelante, que pues no todo en la vida es fácil, no todo es color de rosa, pero hay que trabajar, hay que esforzarnos, y en alguna, creo que en este calendario puse que los golpes más duros que pueda recibir alguien son abajo del ring, ¿no? Yo creo que arriba del ring ningún boxeador recibe golpes tan fuertes como los que recibimos abajo. Así es que son frases que te ayudan a seguir adelante, y lo hago con mucho cariño, y la verdad que me he encariñado mucho con este calendario, bendito Dios. Yo quiero felicitar a Mariana porque es una emprendedora. Mariana tuvo que ir a Estados Unidos a buscar su carrera boxística. Le ha batallado mucho, ha ido a pelear a Corea, a muchos países, Corea del Norte, ¿verdad? Corea del Norte, sí. A muchos países, y le ha batallado, y la realidad es que es una mujer exitosa, es una mujer que es de familia, que todo lo hace por su familia, por los problemas que todos tenemos día a día, es lo que la motiva, y siempre está sonriente, siempre está positiva. Yo te felicito, y sabes que te apoyamos incondicionalmente, y me da mucho gusto que tengas tu calendario, que ya son de colección. Yo ahí tengo los 10 formaditos, bueno, 9 más este, y te felicito, Mariana, que Dios te bendiga, mucha suerte. Muchas gracias. Gracias a la